Mempo Giardinelli, articulista de Página 12, escritor de El Chaco, amigo de Capitanich. Hay que eliminar el Poder Judicial. Dijo. Y dijo más. Que tiene que haber una nueva Constitución Nacional que surja de un referéndum donde el pueblo manifieste y elabore un nuevo pacto social. ¿Para qué? Para que el punto central sea eliminar el Poder Judicial. Si vos ahora sos jubilado y estás con un juicio para cobrar más plata a través de un fallo de la Corte y lo vas a lograr, si tenés un quilombo con tu vecino y estás en juicio, si te divorciaste, si estás tramitando una sucesión, no sé, estoy diciendo todas cosas que no tienen que ver con la política, ¿dónde, quién lo va a dirimir? ¿Cómo? Si no hay Poder Judicial. Eso no es lo que le importa a este intelectual, entre comillas, K, ni a la propia Cristina, que es en su último discurso público, en el acto que dio en Ferro, en la contracumbre del G20, ya habló de esto. Dijo, la división de poderes es algo viejo. Montesquieu es viejo, dijo. Eso ya no tiene nada que ver. Es de otro siglo. Es como querer arreglarse una muela de acuerdo a lo que pasaba en 1789. Lo dijo así. Vamos a hablar de lo que dijo el señor Giardinelli con nuestro intelectual Marcos Novaro. ¿Qué tal, Marcos? Qué grande que estás ahí. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te parece lo de Giardinelli? Bueno, ¿cómo andás? Bien. Y, no asombrado por esto, porque bueno, la verdad que es coherente con lo que piensa. Es coherente, además, bueno, digamos que no es una ocurrencia del momento, porque es un documento que viene elaborando hace mucho tiempo un grupo de intelectuales, entre los cuales está MEM, porque se llama Plataforma Argentina, sí, que lo presentaron ante buena parte de la dirigencia kirchnerista, incluso algunos precandidatos, uh-huh, precandidato a presidente, Felipe Solá y varios otros estuvieron ahí. Y ahora, yo creo que un poco con el aval de Cristina, que salió con su libro, parece que sí, todos los que han estado escribiendo... Y con un video, digamos, que hizo sobre el Poder Judicial argentino. ¿Ridículo que estemos discutiendo esto? Bueno, yo creo que no, digamos, porque la verdad que esta gente, me da la impresión de que se la está tomando en serio. No, porque obviamente que lo toman en serio. Digo, ridículo que estemos discutiendo, claro, si tiene que existir o no el Poder Judicial. Lo que pasa es que me da la impresión de que el objetivo es amedrentar, digamos, ¿no? Yo creo que están orientados claramente, digamos, no es una ocurrencia de Mempo Giardinelli. No, lo dijo Cristina Kirchner. La había hace mucho. Ahora, es más, ahora me acuerdo, en la última presidencia, Cristina quiso imponer, ¿te acordás? Que se vote a los consejeros de la magistratura. Exactamente. Que es el organismo de control y castiga en nombre de los jueces, claro, a la Corte Suprema entera. Claro. Aboliendo el decreto 222 de Kirchner. Sí. El objetivo es amedrentar a los jueces que están siguiendo causas de corrupción. Es decir, miren, todos ustedes van a volar, ¿no? Mempo fue incluso más explícito diciendo, los que están con esos juicios son directamente traidores a la patria. O sea que no solamente se van a quedar sin trabajo, sino que les van a hacer juicio a ellos, ¿no? ¿Con quién? Bueno, los que ellos van a poner. Y me parece que va en la línea esta de aprovechemos el momento porque tenemos que frenar estos juicios que están avanzando y es la ola electoral que nos va a llevar al triunfo, digamos, ¿no? Me parece que están muy envalentonados con esta debilidad en la que aparecen los otros candidatos y se han creído en serio, digamos, que no tienen por qué moderarse, ¿no? En todo caso, la idea de que iban a moderarse es una ilusión que era necesaria cuando, cuando estaban en problemas, cuando estaban en una situación de debilidad. Ahora que se sientan más cerca del poder, es como lo opuesto del teorema hablan de Berlín. Hablan sinceramente. ¿No? Que sea, más cerca del poder, más moderado, ¿no? Ahora hablan más sinceramente porque están cerca del poder y porque ya no tienen que rendirle cuentas a nadie. Digamos, nosotros vamos a imponerle la rendición de cuentas a todos los que actuaron en contra nuestra, ¿no? Y el mensaje para la justicia es tan duro como contra otros actores que se han atrevido a cambiar el gran país que supuestamente ellos construyeron en los 12 años que estuvieron, digamos, ¿no? Que todo lo que cambió Macri lo vamos a cambiar, ¿no? O sea, cualquier cosa que haya hecho Macri nosotros por decreto lo vamos a alterar, ¿no? Sí. Y impuso un poquito más. Y un poquito más también porque, digamos, escalan todas las deudas pendientes, ¿no? La propuesta de Mempo Giardinelli es mucho más radicalizada que la de la democratización de la justicia de Cristina. Sí. No se habla ya de una reforma constitucional, sino de cambiar totalmente la constitución, o sea, hacer una asamblea constituyente, fundar de nuevo el país, digamos, ¿no? Sí. Y así van, ¿no? Escalando todos los conflictos que dejaron pendientes en 2015.
Muchas gracias. Hay que atenerse a eso. Sí, muchas gracias, Marco. Es cierto, no es ridículo que lo estemos discutiendo. A vos. En serio.